Quiero hablar de un tema que se tocó rápidamente hace unos días acá con la aprobación de la reforma a la ley de aduanas y que hoy también estuvimos conversando en la Comisión de Ingreso y Gasto Público. Un tema del que se ha hablado bastante y hoy quiero mencionar algunos hechos de la forma pues cronológica, de la mayor forma cronológica posible, hablándoles de algunas cosas que han sucedido en relación al tema de los escáneres, instalación de escáneres en puertos, aeropuertos, fronteras, aduanas. Algunos de ustedes ya saben que desde hace muchos años se viene tocando este tema, incluso en la misma Comisión de Ingreso y Gasto Público. En noviembre del 2014, el entonces canciller pidió cooperación a China para que le donara a Costa Rica dos escáneres. En septiembre del 2017, el canciller González, con su homólogo de China, firmaron el convenio de cooperación que permitía la donación de esos escáneres. En mayo del 2018, un día antes de iniciar el gobierno de Carlos Alvarado, la viceministra de Agricultura firmó una carta en la que manifiesta la decisión desde el Consejo Nacional de Facilitación de Comercio, donde Costa Rica declina aceptar la donación de los equipos ofrecidos por el gobierno de China. En julio de ese año 2018, también mediante un oficio, la entonces canciller Epsi Campbell comunica la declinación de la donación al señor embajador de la República Popular de China, algo que todavía hoy estamos tratando de explicarnos cómo el país rechaza la donación de escáneres tan necesarios en nuestro país. La historia no termina ahí. En el 2019, la empresa que tenía a cargo la donación de los equipos envía comunicaciones al gobierno ofreciendo mejorar las condiciones. Oigan esto. Entre otros, ofrece la ampliación de años de mantenimiento, los programas de cómputo necesarios, la infraestructura para instalar los escáneres, 4 años gratis de repuestos. Y aún así, en julio del 2019, vuelve el gobierno anterior a rechazar la donación de estos escáneres, a declinar para esa donación. En 2018, a finales del 2018, como todos ustedes saben, se aprueba la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, el famoso plan fiscal, que establecía en un transitorio otorgar un plazo de 12 meses al gobierno para que instalara los escáneres en puertos y aeropuertos. Por supuesto que todos tenemos claros que hasta la fecha, aunque para finales del 2019 eso tenía que ser una realidad, no fue acatado por el gobierno. Sumémosle a eso que en abril del 2020, el Banco Mundial aprueba el financiamiento del famoso proyecto de Hacienda Digital de 157 millones de dólares, de los cuales 25 millones de dólares eran o estaban destinados a los escáneres, a la instalación de los escáneres también. La Asamblea Legislativa aprueba 7 meses después, a finales del 2020, este financiamiento, de manera que el dinero ya estaba también destinado en este proyecto de Hacienda Digital. Pero sigamos sumándole a esta historia, acontecimientos. En octubre del 2021, la Asamblea Legislativa aprueba un proyecto de ley presentado por Nueva República, dicho sea de paso, para obligar al gobierno a instalar estos escáneres. La prensa le llamó un nuevo ultimátum al gobierno para presentar o para poner los escáneres, para instalar los escáneres en puertos, aeropuertos, fronteras y aduanas. Extrañamente, el gobierno firma, el presidente Alvarado, expresidente Alvarado, firma y publica el proyecto 5 meses después, menos de 2 meses antes de entregar el poder, cuando ya prácticamente pues el gobierno anterior no podía hacer nada para instalar estos escáneres, pues la misma ley establecía un plazo de 6 meses para que el gobierno empezara a actuar en ese sentido. Muy lamentable, y lo que vemos es una y otra vez, sospechosamente, al anterior gobierno no haciendo nada para que esto sea una realidad, siendo que es tan necesario. Déjeme decirle algo, hoy que estamos discutiendo cómo podríamos compensar, cómo el país podría compensar una eventual rebaja en el impuesto único al combustible, que aquí hay fracciones que han manifestado su interés en aprobar un proyecto de ley para que eso sea realidad, pero por otro lado el gobierno dice habría que pensar cómo compensar esos recursos si hoy, si el gobierno anterior hubiera acatado las diferentes maneras en que la Asamblea Legislativa y las diferentes formas que pudo haber utilizado para poner los escáneres, hoy el país estuviera recibiendo muchísimo dinero que podría utilizarse para compensar ese faltante que se daría, según lo que se ha dicho, por la rebaja al impuesto a los combustibles. Ya varias cámaras, como la Cámara de Comercio, la Cámara de Industria, la Cámara de Exportadores, han expresado su preocupación por la falta de estos mecanismos de inspección
intrusiva, como, o no intrusiva, más bien, como se le ha llamado a los escáner. Pero todavía hay más. Recientemente, nosotros mismos acá aprobamos la reforma a la Ley General de Aduanas, que también incluye la obligatoriedad de la implementación del uso del sistema de inspección no intrusiva en puertos y aeropuertos. La ministra de Hacienda del gobierno anterior, uno de los ministros de Hacienda que estuvo en el gobierno anterior, doña Rocío Aguilar, en la Comisión de Ingreso y Gasto Público dijo que la evasión fiscal aduanal representa aproximadamente un 4.6% del Producto Interno Bruto. Según estimaciones de diferentes especialistas económicos, incluso los que formaron parte en la campaña política pasada de los equipos de Nueva República, se calculaba que se podría incrementar la recaudación en 468 mil millones de colones al año, teniendo los escáneres en puertos, aeropuertos, fronteras y aduanas. De esta manera, repito, podríamos estar, si se hubieran tomado las acciones correctas, podríamos estar ante o con una herramienta o contando con una herramienta que permita mayor ingreso, y por eso nosotros hemos insistido que no es necesario más impuestos. Incluso nosotros en algún momento, por eso también hablamos de rebajar el IVA en un 30%, porque a través de mecanismos como este, como la venta de activos ociosos también, que fue otro proyecto presentado por Nueva República, podrían generarse nuevos recursos para el Estado. Sin embargo, no ha existido la voluntad política. Yo espero que en este nuevo gobierno sí la exista, pero aún yo he tomado la decisión de presentar una moción en la Comisión de Ingreso y Gasto Público para que se investigue el porqué, que se abra un expediente y se investigue todo lo relacionado con el efecto en las finanzas públicas de este atraso, porque los plazos han estado más que claros, incluso desde el plan fiscal que se aprobó a finales del 2018. Espero y pido el apoyo, por supuesto, a los diputados miembros de la Comisión de Ingreso y Gasto Público, porque esto hay que investigarlo. Esto está afectando las finanzas públicas porque no se tomaron decisiones a tiempo, porque se fue negligentes en el gobierno anterior y porque, por supuesto, tenemos que desde ya blindar las cosas para que en este gobierno no vuelva a pasar lo mismo. Pido el apoyo a los compañeros de la Comisión de Ingreso y Gasto Público para que el próximo jueves podamos aprobar esta moción.